Pues ya habéis visto, ha pasado el tren que une nuestra capital, Soria, con Madrid. Y como habréis observado, pues no para ni siquiera en las estaciones por las que pasa de la provincia de Soria. Solamente para en Almazán, pero el resto de las poblaciones que hay que une Soria, de este tren que une Soria con Madrid, pues no para, con lo cual es un ilógico que tengan tren y que los viajeros no se puedan ni montar. La situación actual en el ferrocarril en España es un poco compleja, ya que bueno, pues hay dos modelos de ferrocarril. Uno es el de la alta velocidad y otro es el digamos, tren convencional. El Estado ha apostado por invertir la mayor parte del presupuesto en infraestructuras ferroviarias en la alta velocidad, abriendo líneas nuevas, en detrimento de mantener y conservar el tren convencional, que es el que realmente sirve de vertebrador del territorio. Son las líneas que de media distancia, de cercanía, son las que permiten a la sociedad poder trasladarse a precios medianamente razonables, mientras que además el modelo de alta velocidad es un modelo elitista que cada vez es más caro y te lleva cada vez a sitios más inverosibles, como estaciones en mitad de cualquier sitio y sin ningún tipo de sentido, y además a un coste alto. A partir de la legislación que vinculaba un rendimiento por encima del 15% o por debajo del 15% de rentabilidad, estábamos hablando de rentabilidad económica y no rentabilidad social, pues ha habido zonas en este país que se ha eliminado totalmente los servicios de transportes. Parte de Extremadura, lo que conocemos por la Vía de la Plata, que va de Huelva hasta Galicia, ahí hay zonas que han quedado totalmente sin servicio ferroviario. Las zonas pues de la Comunidad de Aragón, Teruel, Huesca, son, digamos, que las dos zonas que más se ha agravado este transporte por ferrocarril. Se cerraron un montón de líneas que en toda España, de un montón de zonas también que luego se han ido despoblando, de las zonas de Soria, de Teruel, de Valladolid, de Baza, Guadix, Almanzora, todos estos pueblos. También el tren que iba por Ayamonte hacia Portugal. Todos esos trenes los cerraron. Han estado por ahí un montón de tiempo, algunos funcionando de mercancías, y luego finalmente se han cerrado. Esta línea fue cerrada en el año 1985 por el gobierno de Felipe González. Fue cerrada en un principio al tráfico de personas y posteriormente, al cabo de pocos años, al tráfico de mercancías. El pretexto fue que no era una línea rentable, pero ya todos conocemos lo que se hace con los servicios públicos cuando se quieren privatizar o acabar con ellos. Es lo que se está haciendo ahora con el tren convencional, con el Madrid-Badajoz, por ejemplo. No hay mantenimiento, las velocidades cada vez son menos competitivas, no se llega a tiempo. En definitiva, se va dejando que se deteriore para que cada vez se use menos y luego tener el pretexto para cerrarlo. Pero lo cierto es que no era un problema de rentabilidad económica, porque luego, aparte de que no se contaba con la enorme rentabilidad social que tenía este tren, la prueba de que no era un problema de rentabilidad económica es que a los 3 años se abrió el AVE Madrid-Sevilla, que sigue sin ser rentable. De hecho, se dice que en España el único AVE rentable es el Madrid-Barcelona, y a partir de ese momento se ha seguido invirtiendo sin parar en el tren AVE, mientras el tren convencional en paralelo se iba abandonando hasta llegar a esta lamentable situación en la que nos vemos. Son decisiones políticas que tienen que ver, pues eso, con el abandono de estos sitios. Y por otra parte, aquí hubo una ley que tiene que ver con las obligaciones de servicio público, que el PP recientemente, con la apertura de la ley del sector ferroviario, puso en marcha, y que tiene que ver con el quitar los trenes de las estaciones, de paradas de muchas estaciones, por el número de viajeros que van en los trenes, por kilómetro. Eso era una trampa, era una falacia, porque claro, si yo tengo un tren que lleva muchos viajeros y doy un mal servicio, como es lo que vino pasando desde los años, a finales de los años, no, miento, principios del año 90 hacia acá, vengo dando un mal servicio, vengo cerrando estaciones, vengo abandonando
a las estaciones, con lo cual los viajeros se encontraban desprotegidos en esas estaciones, pues al final los viajeros dejaban de subirse a los trenes. A medida que los viajeros se iban dejando de subir a los trenes, pues lógicamente la empresa tenía los argumentos, políticamente hablando, es decir, como no van viajeros, quito el tren. Pues eso fue lo que hicieron. Cerraron estaciones, lógicamente el alumbrado de esas estaciones se pierde, un viajero mayor que llega a una estación con la estación cerrada, sin servicio, con la luz apagada, le da miedo. Muchos viajeros se equivocan de estación, luego no tienen dónde recurrir para que lo vengan a recoger, con lo cual la gente al final pues todo por dejar el tren. Got up this morning in Madrid to get home to, or get back to Barcelona to meet up with family, and I got on the wrong train. I got off here. I got off a got up here, and then I went thinking that I can get to Barcelona, but to find that there's only one train a day stopping at the station, and then to find out that it's not the only town in this area or in Spain that where their service is really bad, that there may be one train a day, and if you get stuck, you have to go back to your origin or trying to find an alternative way to get to your destination. It's not good. You know, this town is so quiet now, and it's the reason is nobody comes here because there's no trains coming through every day and stopping. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí esperando el tren. Pues como eso, que viene muy retrasado, no tenemos trenes, nos quitan todo. Eso hago yo, ¿para dónde va? Yo para Semillas. No, para Sigüenza. Uy, para Sigüenza. Para Sigüenza. Yo voy al Cor del Jalón. Yo voy. Que aquí cada vez hay que estar esperando más tiempo. Porque los trenes que venían antes han quitado la mitad de los trenes. Sí. Ahora no pasan, hay que estar esperando aquí, la estación no la han cerrado, no te puedes refugiar en la estación y si hace frío hay que estar pasando frío. Y pasando, si llueve, pasando frío aquí. Y si llueve lo mismo, cada vez nos lo ponen peor. ¿De dónde viene? ¿De Espinosa? De Espinosa. Ah, vive aquí en Espinosa. Sí, vivo aquí en Espinosa. Aquí estoy viviendo yo. Antes esto estaba bien porque de vez en cuando venías, estabas en la estación, sacabas billete y subías para arriba. Ahora pues sí. Ya cada vez peor nos lo están poniendo. Si tenemos que arreglar papeles o algo para ir a Sigüenza, a ver cómo hacemos. Si nos quitan todos los trenes, pues que ¿qué vamos a hacer? Te pasa un tren de vez en cuando y luego en Sigüenza, allí tienes que esperar hasta que baje otro. Tienes que esperar 2 o 3 horas hasta que pase otro tren. Y ya mayores y todo que somos, a ver cómo todo nos lo quitan. Muy afectado a los vecinos, a los que cada vez tenemos, no, al no tener posibilidades de venir en el tren, pues nos tenemos que mantener o bien con los hijos o en el pueblo sin podernos mover, porque no nos podemos desplazar. Si vamos al médico, tenemos que nos ponen una ambulancia y si no, depende del sistema, pues no podemos ir. Y las autoridades, por más que en algún organismo se ha reclamado, pues siguen quitando las cosas, siguen empeorando. En igual de mejor facilitar cosas de esas, cada vez facilitan menos. Como los indios, estamos aquí ya como una reserva y están hablando ahora tanto del AVE y del tren ese. Y resulta que llegará solamente a Plasencia, pero es que de Plasencia para arriba
no sé, a mí me da la sensación es que ya no, ni somos extremeños, ni somos castellanos, ni nada, estamos aquí aislados. Y eso a mí me fastidia mucho en particular. Y entonces, antes había vida aquí en la estación, porque había una cantina, se bajaban los viajeros, venía una señora que vendía bollos, también una forma de ganarse la vida. Había con carros, se echaban los portes de los bultos que hacia el pueblo, y la estación esta estaba viva. Y claro, y luego también pues los ferroviarios y todo, había una armonía aquí muy bien. Digo el tema ese porque es que mi abuelo fue jefe de estación de aquí de Herbás, y entonces yo esto lo he vivido, y entonces estoy muy dolido porque esto ya está muerto. Y claro, y para desplazarnos para un sitio y a otro, pues imposible. Como decía, que nos han obligado a tener coche, y porque si no, aquí nos dijeron primero que con los autobuses, que se quitaban el tren, que nos ponían autobuses, y cada vez nos están cortando más los autobuses, que es más difícil. Entonces estamos obligados a tener coche, y eso no se puede consentir. Es una lástima, porque además era una estación que aparte tenía cargadero de balasto para la vía, para repartir las piedras para la vía, y además aquí también tenía transporte de mercancías que se recogían de los cereales que se recogían en la provincia de Soria, y que aquí hacían las conexiones con vagones para transportar las mercancías, e incluso hacía un transporte importante en esta línea del ganado. ¿Cómo se dice? De ganado bovino, de cabra, de oveja, y que venían desde Cáceres, desde Extremadura. Por eso muchas veces se dice Soria, cabeza de Extremadura, es porque venía mucho ganado de Extremadura aquí a Soria a pastar, porque hay mucho verde, y entonces pues venía mucho ganado, y venían por el ferrocarril, que también se ha abandonado y se ha dejado. Así que, pues como veréis, una infraestructura tremenda y un abandono total de la empresa Renfe Adif, que bueno, pues que es lo que están pretendiendo, pues cerrar los núcleos poblacionales pequeños para centralizar a la población en las grandes capitales, y así y echándonos de nuestros sitios donde habitualmente vivimos. Yo tengo tres hijos y uno se tuvo que ir a Mallorca. Estaba trabajando aquí. Estaba en la fontanería con su abuelo, que era su fontanero, y ese se fue a Mallorca, porque aquí no. Bueno, tenía trabajo, pero no era para mal. El mediano está trabajando ahí en Santa María Huerta, en un pueblo que hay aquí al lado. Una empresa de hierros y cosas de esas. Y el pequeño, Dan Castellón, en la universidad. Está para llegar el tren ya. No sé si pasa. ¿Qué hora ya tiene usted? Yo tengo la 1:15, la 1:15. No sé, tiene que venir un tren de la. No, hasta las 2 o las 3 no se pasa, a las 4, no sé qué hora pasa, creo que pasa a las 4. A las 4 me parece que pasa uno para arriba. Así que nos queda rato que esperar. A esperar. Antes ha pasado uno para Madrid, pero ya no sé cuándo pasará otro. Y la gente, pues claro, vienen aquí y se tienen que poner en ahí donde andan,
Y a pasar frío. Cuando está lloviendo, imagínate, a pasar frío. Pues a ver si nos ponen algunos, compadece el gobierno y nos pone algunos trenes más que no nos los quiten. ¿Tú piensas que en esta zona, cuando estaba el Ruta de la Plata, el transporte de mercancías de los pueblos era habitual? Aquí, por ejemplo, en Hervás, en Hervás y en los pueblos cercanos, el tema de los castaños, aquí hay mucho castaño, había, por lo tanto, se trabajaba mucho esa materia prima, sobre todo mucho en cesterías, muebles, bueno, pues todo eso tenía una salida, que tampoco necesitas tener grandes empresas y transportar a China o Europa, para que simplemente poder llevar tus mercancías, tu artesanía a Salamanca, a Zamora, a Gijón, a Sevilla, poder recibir mercancías y artesanía de esos lugares también, simplemente esa conexión transversal, que no tengamos que pasar por Madrid. De hecho, los gallegos están echando también a faltar el Ruta de la Plata, porque ellos lo que dicen, para venir a Cáceres o a Badajoz o al sur, para todo, tienen que pasar por Madrid. Todo está pensado para que pasemos por Madrid. Sin embargo, una línea transversal como era y como puede llegar, volver a ser y tiene que volver a ser el Ruta de la Plata, es bueno no solamente para los que estamos en el recorrido, sino para los que están tanto al este como al oeste, porque claro, luego esto del Ruta de la Plata salían y pueden salir y deben de salir más conexiones, pues hacia, por ejemplo, el Cantábrico, por el Cantábrico hasta los Pirineos, por el oeste Galicia, por el sur los puertos de Huelva y de Algeciras, y a partir de ahí conectar con el Mediterráneo. En fin, lo que nosotros decimos, el movimiento por el Ruta de la Plata, defendemos un ferrocarril en malla que comunique a las comarcas entre sí y a las provincias sin necesidad de tener que pasar por Madrid. Eso al final redunda en beneficio económico para las poblaciones, pero insisto, no nos olvidemos del beneficio social, de que la gente de Cáceres pueda ir a Salamanca, los de Salamanca a Zamora. Todo eso son beneficios que aportan una, primero, enriquecimiento cultural, porque hay intercomunicación, no vivimos aislados en nuestras pequeñas comarcas, sino que hay una riqueza y un intercambio que de otra forma no es posible. ¿Qué ha ocurrido? Pues que luego a los partidos que han gobernado España en estos años les ha interesado mucho más fomentar el prometer el AVE, ¿no? Pues como además lo sabe tanto el de Andalucía como el de Barcelona, pues eran a lo mejor los que podían tener como más justificación desde el punto de vista económico, pues todo el mundo luego quería también tener, si lo tiene Cataluña, si lo tiene Andalucía, yo también tengo que tener mi AVE, ¿no? Entonces los políticos, en vez de hablar de un poco de lo que debería haber sido un modelo más racional, pues se han limitado a decir sí, todo el mundo merece un AVE, yo te voy a traer el AVE, en los mítines, eso ya lo conocemos todos, ¿no? Y además, de hecho, la gente quiere el AVE, o sea, es como un rollo que nos ha metido en la cabeza, que el AVE mola y que todos merecemos un AVE, ¿no? Entonces, el asunto es que es un error, ¿no? Y al principio, pues siempre ha habido, desde hace muchísimos años, ha habido un montón de gente, ecologistas, grupos a lo mejor más que se ha planteado más el tema de la sociedad de la ecología, la sociedad de consumo, el ferrocarril, otro modelo de ferrocarril mejor, ¿no? Que es el ferrocarril convencional. Siempre han mantenido que esto del AVE era una fiebre y que era insostenible a la larga, ¿no? Lo que ocurre es, pues bueno, porque esa gente se ha ido quedando arrinconada y al final ha triunfado el discurso del AVE, de la apariencia y del despilfarro, que es el discurso que ha triunfado en España y que lo estamos viendo, ¿no? Bueno, donde estáis viendo esta línea, ahora pues se plantea como línea de alta velocidad hace 20 años, y como alta velocidad y como AVE se sigue planteando y hablando de ella, ¿no? Pero realmente lo que vamos a tener es, o lo que hemos tenido hasta ahora, es una inversión sobredimensionada en una línea que supuestamente va a unir Madrid con Lisboa y que ahora mismo ya ni va a existir ni va a tener esa denominación. Es decir, que la línea va a servir para que Navalmoral y Badajoz estén más cerca, pero ni siquiera va a poderse unir a Madrid,
porque está sin desarrollar el proyecto y ni siquiera tampoco Badajoz con Lisboa lo va a hacer. Va a ser un tren de altas prestaciones, va a ser un tren con vía única en casi todo el recorrido, no va a estar electrificado y va a tener un ancho no europeo sino ibérico. Es decir, que Extremadura, si ha sido abandonada en estos 50 años, con el proyecto de modernización del ferrocarril, están metiendo todo el dinero en un solo itinerario, el de Madrid-Lisboa, que ya no va a ser tal, están abandonando el resto de las líneas y no solo de mantenimiento, sino de ocupación de viajeros con los problemas cotidianos que todos los días estamos viendo en la prensa, y sin embargo, pues supuestamente va a pasar un tren elitista, va a pasar un tren que ya no va a tener los 300 km por hora, que no va a parar, que muchas veces va a ser un tren directo y ni siquiera va a tener parada, ni siquiera en Navalmoral, y que lo va a coger muy poca gente. ¿Para llevarse a dónde? ¿Para llevarnos a dónde? Si ya Lisboa no vamos a poder relacionarlo ni siquiera con Madrid. Luego, lo que estamos pidiendo es una moratoria a ese presupuesto desmesurado en una sola línea, que es la supuesta de Madrid-Lisboa, y que realmente el dinero vaya a una malla regional, que sí la tenemos, en algún caso desmontada, en otros abandonada, pero sí la tenemos en uso y yo creo que imprescindible para que un territorio como Extremadura de interior no se despueble, que ese es el peligro precisamente que tenemos en Extremadura. ¿Qué ha ocurrido en todos estos años? Pues que en España se ha apostado por un modelo que tanto la crisis como, bueno, sí, somos un país muy turístico, quizás ha empezado que el turismo se iba a usar mucho ese tipo de trenes, pero al final resulta que no tiene ese esplendor, ese uso que pensaban que iba a tener, y porque resulta que han invertido el 70% de los recursos de los últimos años, van del 100% de los recursos ferroviarios, 70% van para el AVE y 30% solamente van para el ferrocarril convencional, cuando el AVE lo utilizan apenas el 4% de la población española, mientras que la mayoría de la población utiliza de alguna forma u otra, por las cercanías o por la larga distancia, utilizan el ferrocarril convencional. Un tren que sale de Soria a las 8 de la mañana, que llega a Madrid a las 11 y pico, que vale su tarifa mucho más caro que el autobús, y que encima la mitad de los días del mes pues lleva unos retrasos importantísimos por la mala infraestructura del abandono de la infraestructura y del mantenimiento y de los obsoletos de los vehículos que lleva ese tren de los coches, pues lógicamente, y encima más caro, pues lógicamente le está dando toda la opción al viajero para decirle: no vengas aquí, vete a la carretera. Y cuando ya se vayan todos los viajeros a la carretera, pues ya podrán decirle a la Diputación, que es la que subvenciona este tren para que se mantenga, de decirle: oiga, oiga, ni un duro más al tren, porque no van viajeros. Con lo cual, pues Soria capital, que es una capital de provincia, que no hay que olvidarlo, pues llegará el momento que se quedará sin tren, porque paulatinamente se lo van quitando. Cerraron la línea de que subía para Bilbao, cerraron la línea que venía de Ariza, de Aragón, Valladolid, y esta línea pues le queda, si nadie lo remedia, le queda los días contados, y con lo cual Soria pues se quedará sin tren. Lo gracioso de esto es que socialmente tampoco estamos mentalizados para luchar porque el tren no desaparezca, y hay plataformas en Soria que están defendiendo las conexiones con la alta velocidad, y no tenemos ni siquiera ferrocarril convencional. Tenemos un ferrocarril convencional abandonado, y sin embargo, pues aquello de que parece ser que gusta mucho al oído escuchar de la alta velocidad, y si no hay para la alta velocidad, si no hay para un ferrocarril convencional, va a haber para la alta velocidad. Donde veis que estamos es la línea del tren que desde hace más de 100 años pasa por este pueblo. La verdad es que tanto la estación como la línea es muy, muy usada y muy querida, y de repente con el proyecto AVE, que ya no existe ni va a ser tal en Extremadura, pues de repente va a aparecer un muro a cada lado de lo que estáis viendo,
que nos va a dividir a toda la ciudad y que va a obligar a que pues, personas de todo tipo, incluso escolares, porque está, los servicios de un tipo y otro están muy divididos, pero incluso hasta el comercio. Es decir, enfrente donde estamos viendo está Gredos, que es una zona pues, muy habitada y conocida, es la comarca de la Vera y del Tietar, y realmente este es un sitio de referencia comarcal y la cabecera de esta comarca y de la Vera. Realmente aquí es donde viene la gente a comprar y donde se organiza el mercadillo semanal y donde todas las tiendas de barrio pues tiene su sentido el, no solamente la población de Navalmoral sino la gente que viene de fuera. Pero realmente aquí un muro a cada lado de 5 metros de altura pues sería pues ya la muerte definitiva para la ciudad y por supuesto para la comarca, porque les impediría de alguna manera pasar y tener una relación como la que estamos viendo ahora en ese paso a nivel donde tanto coches como peatones pues habitualmente y sin ninguna trascendencia ocurrirían. ¿Qué significa un muro? Significa pues pasos subterráneos para peatones y significa pasos subterráneos para vehículos. Significa un obstáculo infranqueable y dada la situación en que está prácticamente pues con el medio del pueblo, pues sería la ruina para los pequeños comerciantes y para todo el mercadillo y la actividad comarcal que hay aquí. Porque encima tenemos que dos pasos viales. Sí, eso es mentira. Nada más, ni más ni más menos, sal corriendo. Yo te lo digo claramente que yo ya prácticamente hijos ya tengo una más que una. Tiene novio, pero no me da la gana, pero viene de trabajar a las tantas. Viene a trabajar de las tantas de la noche y hoy no puede. No vamos a poder salir por la noche, ni vamos a poder salir a ninguna parte. No, que tener aquí ya. Además, te van a dividir. Con lo que hay, ahora con la mujer y con todo lo que está sacando de este sitio. Fíjate todo lo que está haciendo, violaciones a cada momento. Aquí pongan el subterráneo, aquí vamos a tener a todos los de la manada. Aquí no, acuérdate lo que te digo. Vas a ver todas las manadas que van a salir. El tren tiene que pasar subterráneo y que sea exactamente igual que el que han hecho en Madrid en la M30. Hombre, claro. Completamente igual. Exactamente. Y te evitas problemas por todos lados. Exactamente. Que pensamos que el tren debe pasar por debajo y por encima los vehículos y los peatones, porque de esa manera tendremos una ciudad más amable. Por eso tenemos, no sé, la oportunidad, si nos la dan, de cambiar las cosas. Y si no, pues pelearemos porque esto sea así. En la primavera salió un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, en la que se criticaba, bueno, se hacía un estudio de lo que había sido desde el año 2000 al año 2017 la implementación de un plan que tenía la Unión Europea pues para poner AVEs, ellos lo llaman tren de alta velocidad, en que uniera todas las capitales europeas, y la idea era sustituir al avión, ¿no? Y que hubiera, bueno, se supone que si es un tren eléctrico, el AVE que lo es, ¿no?, de alguna manera reduciría las emisiones, los gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues que todo eso, luego cada país, como la Unión Europea, tampoco tiene una legislación que obligue, que pueda decir, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sino que cada país luego, pues se reparte una tarta y lo va haciendo cada uno a su manera, ¿no? Entonces la Unión Europea, el informe este dice que se ha hecho al final un mosaico ahí un poco inconexo, que no están unidas las fronteras, por ejemplo no lo hay entre Portugal y España, no lo hay entre España y Francia y otros ejemplos similares, ¿no? Dice el informe de la Unión Europea que una vez examinados las velocidades que van algunos de los trenes, por ejemplo habla en España del caso León, Madrid-León, que dice que va un 39% de la velocidad para la que estaba diseñada, que sería 350 km/h, ¿no? Pues en realidad pues va pues eso, bastante menos, ¿no? Y otros ejemplos similares en España. Dice que prácticamente que el tren que más rápido va, que sería el de Barcelona, son 250 km/h como máximo, ¿no? Que entonces para esas velocidades, ¿no?, que no hacía falta haber hecho la infraestructura más cara, que lo llaman ellos la más alta velocidad, ¿no?
Que se podía haber hecho líneas arreglando el trazado de la línea convencional, arreglos, y que eran bastante una infraestructura buena, segura, pero en todo caso mucho más barata que esta, que es lo más sofisticado del mundo, ¿no? La inversión económica es bestial. Si el otro día leí que 570 mil pesetas valía el mantenimiento de un kilómetro de alta velocidad. Si es una burrada. Si aquí no se gastan ni las pesetas, si aquí han hecho un poco de mantenimiento en esta línea, en la vía por donde pasa el tren, y fue un abandono total, dejaron traviesas, dejaron carriles para renovar, y de buena primera desaparecieron, vino un camión, no sabemos quién era, y se llevaron las traviesas, se llevaron los carriles, y nunca nadie supo por qué ni de qué manera. O sea que esto es un abandono de la empresa, de la sociedad y de los políticos, que total, de la provincia de Soria, pero vamos, como en tantas otras provincias, como pasa en Extremadura, como pasa en Huesca, como pasa en Logroño, como pasa en Galicia, en fin, que la apuesta es la alta velocidad, que viajen los que pueden, los que tienen dinero, y que los viajeros de ferrocarril convencional, que les den, que no tienen tren. Y que la vertebración del país se está abandonando, y que solamente se puede uno mover de Madrid a Barcelona, de Madrid a Sevilla, de Madrid a Galicia, a Orense, pero a Arco de Jalón, a Huesca, a Soria, todo eso, pues como que no hay. Para ellos eso no debe de existir. Creí que iban a quitar las vías, y entonces que hubo aquí una concentración, y vinimos y aquí estuvimos manifestándonos en contra. Vino de Castilla y León, algunos de Extremadura también, y nada, y al final, pues, dijéramos lo que dijéramos, las vías se han arrancado. Estas vías se están levantando. Adif, no sabemos qué está haciendo con ellas, suponemos que venderlas para sacar dinero para pagar las deudas del AVE. Y además Adif está sacando beneficio económico de esto, porque primero, para que estas vías se levanten han tenido que tener la autorización de los ayuntamientos por los que atraviesa, si no, no se hubiera podido levantar. Y encima estos ayuntamientos que han consentido este levantamiento tenían que pagar un alquiler a DIF anual. ¿Qué pasa? Que la Junta, para facilitar a los ayuntamientos que tomaran esta decisión, es la que se ha comprometido a pagar los 4 millones de euros en 10 años que se va a llevar a DIF por este desastre que nos están haciendo, por dejarnos sin tren. Por dejarnos sin tren, encima se va a llevar dinero, aparte del alquiler que cobran por la fibra óptica que pasa por aquí. Te tienes que apañar como puedas, pero sí. Un sitio y a otro. Mire, claro, yo he ido algunas veces también, he parado en Sigüenza y tienes que esperar allí luego la tira para bajar aquí otra vez. Y te tiras un día y no llegas. Yeah. A subir al Cor del Jalón te tiras un día entero. Y antes, pues con el coche, todavía cuando éramos más jóvenes, yo y mi marido bajaba con el coche, pero tiene 85 años ya, a ver dónde vamos. Si nos quitan el tren para poder viajar un poco, pues nada. Ah, que no puede ser. Nosotros, la edad que tenemos, pues cada vez ya, antes con los trenes podías ir a un sitio y a otro. Pues tenías el coche, ahora ya no puedes tener el coche por la edad. Claro. Luego también te exigen tanto que si la gasolina, que no puedes circular, tienes que ir a otro sitio y con el coche no te dejan entrar a ningún lado. A Madrid no puedes pasar. Entonces, los trenes no los quitan. Cada vez menos. Entonces, ¿qué quieren que hagamos? ¿No salir de casa? ¿No podemos moverte en casa? Pues los mayores no podemos salir. El ferrocarril siempre ha sido un elemento que, además de vertebrar el territorio y permitir que los ciudadanos y ciudadanas se desplacen, también ha servido de impulso económico. Esas zonas de las que hemos hablado con anterioridad, pues se ve a través de los presupuestos generales del Estado que los distintos ministerios están, digamos que, introduciendo dinero a través de subvenciones, porque no son
son comarcas, son territorios que no crecen, entre otras porque no se le permite el transporte de mercancías por ferrocarril, y sabemos que el transporte de mercancías por otros medios como la carretera es excesivamente caro. Ahora mismo, con una pequeña incursión que hagamos en los medios de comunicación, notas de prensa, noticias, podemos ver cómo las distintas cámaras de comercio y asociaciones de empresarios están pidiendo por activa y por pasiva que el Ministerio de Fomento apueste muy seriamente por la creación incluso de nuevas líneas ferroviarias que permitan el transporte de mercancías y también paralelamente el transporte de viajeros, crear nuevas infraestructuras ferroviarias. Antes teníamos cocineros, camareros, camareras, teníamos de todo. Parte de las habitaciones que estaban llenas, ahora no se dan una habitación y media, nada de nada. Ahora ni había obras que también para la Renfe y para todo, trabajadores, pensión completa, ahora no hay nada de nada. Ni una habitación se da, no hay nada, nada. Y la gente del pueblo, pues mira lo que somos. Empezó a ir la gente de aquí y nos hemos quedado. Es que ha tocado una primitiva. A dos velas. El transporte de mercancías en el ferrocarril, nosotros entendemos que se está desviando al transporte de carretera más por cuestiones económicas, por presiones que está habiendo de evidentemente el sector de transporte por carretera, y a lo mejor pues también el tema de las empresas que controlan los combustibles fósiles para que eso se mantenga, cuando realmente se podrían combinar ambas circunstancias, o sea, ambos transportes. El transporte evidentemente no va a llegar por ferrocarril, no va a llegar a todos los sitios, ni pretendemos que sea eso, sino que llegue a unos núcleos repartidos por todo el estado, y de ahí ya el transporte por carretera se haga a distancias cortas, que evidentemente van a suponer una mejora también del medio ambiente, y lo van a hacer más sostenible porque va a haber menos gasto de combustible, menos emisiones, menos perjuicio para las carreteras también, y por lo tanto menos mantenimiento. O sea que es un beneficio social en ese sentido, porque parte de la inversión que tienes que destinar para mejorarlas, O no vas a necesitar tanta inversión, sino que vas a poder distribuirlo un poco más. Nosotros preguntamos al Parlamento Europeo si resulta que ahora, con el tema del cambio climático, iba a ser muy necesario, imprescindible, reabrir las líneas de ferrocarril, pues que no, si no se van a utilizar esas líneas de la Ruta de la Plata que estaban ahí, ¿no? Y entonces, bueno, nos hicieron ahí una especie de no, que España mirará, porque es lo que diga España, el PITBI, patatín, patatán. O sea que, bueno, se lavan un poquito las manos unos con otros, pero de hecho nosotros nos quedamos ahí con la respuesta, o sea, la corriente principal de opinión de la prensa, de los partidos grandes en Extremadura, era que eso no valía para nada, que total, que hagan un AVE, una vía nueva, que total, como en todas partes, ¿no? Que eso ya era imposible de aprovechar, que estas vías, que cómo va a pasar por aquí un tren moderno, ¿no? O sea, no cogían el concepto nuestro, que era decir que, bueno, que a lo mejor no te vale la vía, pero te vale la traza, te vale la base, ¿no? Y te vale, bueno, pues te valen algunos puentes. De hecho, tenemos en el movimiento un experto también en temas ferroviarios, que nos dice pues que los puentes que hay al norte de Plasencia, que son unos puentes de los que se ha pedido declaración de bien interés cultural, ¿no? Pues estos puentes están perfectamente para soportar ahora mismo el tráfico ferroviario, ¿no?
Bueno, un poco para que se vea que las inversiones en este país o en este sistema no van en función de las necesidades del pueblo, sino en función de otras necesidades, fundamentalmente las económicas de una minoría, os quería enseñar que por ahí mismo, desde aquí se ve, pasa la Autovía de la Plata. Y entre la Autovía de la Plata y esta vía ferroviaria, una carretera nacional espléndida. Es decir, que tenemos dos carreteras que están funcionando paralelas, una autovía y una carretera nacional, y sin embargo esto se muere, se invierten en autovías cuando teníamos una carretera nacional buena y esto se hunde. Esta carretera, esta autovía, sobre todo lleva camiones. ¿Os imagináis todos esos camiones juntos por este tren? Lo que ganaríamos en seguridad para esos camiones, en seguridad para los coches que viajan en las autovías, pero sobre todo en combatir el cambio climático. La automoción es lo que más, el transporte más o de los más contaminantes. Sin embargo, el tren ya se sabe, el tren convencional, por supuesto, ya se sabe también que es el menos contaminante. Un tren convencional que pase por aquí puede llevar de norte a sur, por todo el oeste, la carga de montones y montones de camiones. Entonces nosotros es lo que decimos, es implantar la racionalidad. La racionalidad siempre es favorecer a las mayorías, y para favorecer a la gran mayoría necesitamos un transporte público que sea social y que sea sostenible. Antiguamente veníamos simplemente almacenes de harina que había, de almacenes de vino, veníamos aquí a comprar, y de aquí había buen transporte, porque venían aquí a Espinosa, venían toda la mercancía y veníamos a recogerlo simplemente aquí en Espinosa, aquí a 300 metros, ahí abajo, en una fábrica de harinas. Ahí lo tenían de almacén y ahí veníamos a recogerlo todo. Y desde ahí ya pues se iba. Hoy en la actualidad, nada. Con Renfe ya, de mercancía nada. Y viajeros, lo que acabo de decir. Aquí nos montamos una cuadrilla de gente aquí, a bajar a Espinosa aquí. Cogíamos aquí el tren, había filas para. El tren salía lleno de aquí. En ambas direcciones. Hoy en la actualidad, al no existir funcionamiento de trenes, que hay dos por día, pues eso no. Estamos perdidos. Que realmente el dinero vaya a una malla regional, que sí la tenemos, en algún caso desmontada, en otros abandonada, pero sí la tenemos en uso y yo creo que imprescindible para que un territorio como Extremadura de interior no se despueble, que ese es el peligro precisamente que tenemos en Extremadura. Es decir, el tren realmente es el transporte, pues no solamente más sostenible, sino más adecuado en las próximas condiciones que tenemos de cambio climático y de sostenibilidad para podernos relacionar con nuestros vecinos. Yo no puedo ir en tren ahora mismo al pueblo que tengo más cercano, aquí Casatejada o Plasencia, es decir, es imposible. Pues cuando esté el supuesto tren de alta velocidad, el supuesto tren de altas prestaciones, pararán todavía menos en esta estación y lo cogerán gente que supuestamente van. ¿A dónde? A ningún sitio, porque ya no hay conexión Madrid-Lisboa. Los portugueses lo han dicho claramente. AVE no vamos a tener ni ahora ni mañana. Y el proyecto Navalmoral-Madrid pues se ha desmantelado y están construyendo uno nuevo y ya anuncian que no va a ser AVE y que la conexión con Talavera de la Reina no se sabe ni siquiera cómo será. Miles de soluciones, sería empezar y no acabar, entre otras cosas, derogar o modificar la ley del sector ferroviario,
que los presupuestos generales del Estado incluyan las partidas necesarias para el mantenimiento y la mejora, en su caso, de las líneas que actualmente están en explotación, el aumento de líneas cerradas, ya todos conocemos la creación casi a una plataforma por mes en todo el territorio español de plataformas que reivindican un servicio ferroviario en su entorno. Esas serían, en grosso modo, las grandes soluciones. Y ha sido aprobada la reapertura de la Vía de la Plata en los ayuntamientos de León, Astorga, La Bañeza, Zamora, Salamanca, Plasencia, Cáceres, Mérida, Sevilla. Por ejemplo, en Malpartida de Plasencia está aprobada, está aprobado en Jarez de la Vera, son pueblos que pasan, está cerca de las vías, que también muchas veces pensamos que el tren solamente es el que por donde pasa, ¿no? Y cualquiera de los pueblos que están en un área, ¿no?, pues les puede interesar también que exista el ferrocarril, ¿no? Bueno, nosotros, digamos, ahí sí, la petición, la moción municipal, lo que pedíamos era que se pusiera en marcha el pacto el pacto por el tren en León y por ahí no viene al caso, ¿no? La idea era que se reabriese la vía, que se encargase un estudio para su reapertura y para el mantenimiento de las vías, de los edificios, porque muchos edificios están ruinosos, pero todo ello, pues en un momento dado puede ser renovado, ¿no?, más barato que empezar de cero, ¿no? Si nos fijamos en este país, en el fondo, es para lo que se gobierna, para autovías sin coches, para aeropuertos sin aviones, palacios de justicia que se cierran, aves que están infrautilizados, que utilizan solamente el 4% de la población que utiliza el tren y que son claramente ruinosos. En definitiva, se piensa en el negocio de las grandes empresas y de las grandes constructoras, que es lo que supondría abrir una nueva línea, otro nuevo negocio, aparte de que el AVE ya nos ha dejado con 2 euros, que pocas alegrías, y que además nuestra política, la política de las personas que somos conscientes de los problemas del cambio climático y del planeta, es la de reutilizar, no derrochar. Entonces nosotros insistimos en que es posible y se debe hacer volver a abrir este tren, esta vía, para que vuelva a circular el tren Ruta de la Plata. Invertir en el transporte por ferrocarril y en especial el transporte convencional, por lo que he dicho antes, porque creo que es el que verdaderamente vertebra el territorio, el que puede permitir que la sociedad, como otros muchos servicios públicos, tenga garantizado la posibilidad de moverse de un sitio a otro con un transporte que es sostenible, que puede ser barato y que tiene que ser público. ¿Qué cambio ha pegado esto? Sí, mucho. Antes que venías... Pero para los mayores mal, peor. Yo he venido de Madrid algunas veces antes por aquí, venía de Madrid hasta aquí y venían los trenes antes, eran peores que los que hay ahora. Pero tenías trenes. Pero había comunicación. Trenes, sí. Pero ahora es que no tenemos nada de comunicación ni nada. Así que no sé qué pasará. Pues nada, que no podemos salir de casa. Los mayores. Nos lo están poniendo difícil. No te creas que no. Ya acabó.